cinco futbolistas que salieron del retiro a puro pasar vergüenzas. Número 5. Ronaldo. Lamentablemente no tuvimos la suerte de ver en su apogeo los años que nos hubiera gustado ver a uno de los mejores delanteros de la historia. De hecho, el fenómeno cuando se retiró en 2011 con el Corinthians, sinceramente, ya estaba muy disminuido físicamente. Por esa razón, no entendemos cómo fue que se le ocurrió regresar en 2015 con 38 años a jugar con el Fort Lauderdale Strikers de la North American Soccer League de Estados Unidos. Si tuvieran un fraseo lo mismo que a mí, estoy segurinho que también habrías aceptado, cara. Aladinho para la depresión. Número 4. Landon Donovan. El Capitán América se habría retirado en el 2016 con el club de sus amores, el Galaxy. Sin embargo, dos años más tarde, una oferta del Club León tentó a Donovan para cumplir uno de sus sueños, jugar en la Liga MX. Y sin pensarlo dos veces, aceptó salir del retiro para jugar con los Panzas Verdes. Bueno, eso de jugar es un decir, pero de que nos acompañó un par de encuentros con su honrosa presencia desde la banca, de eso sí que no hay dudas. No se preocupen, siempre lo traíamos con una vacinica a todas partes. Número 3. Arjen Robben. Honestamente, a todos nos sorprendió que Robben colgara los botines en 2019 con 35 años de edad y todavía en muy buen estado de forma, por lo que seguramente ni él estaba seguro de esa decisión. Y un año más tarde, así porque sí, se retractó y volvió a la actividad con el equipo que debutó, el Groningen. Pero por desgracia, físicamente ha tenido muchos problemas y ha sufrido lesiones que no le han dejado rendir lo que él quisiera en su regreso, lo que nos ha llevado a pensar que quizá la decisión del retiro estaba bien sustentada. Pues yo no sé si hizo bien o no retirarse, pero lo que sí te puedo decir es que no era penal, güey. Número 2. José Luis Chilavert. Uno de los arqueros más emblemáticos en la historia del fútbol sudamericano decidió decir adiós cuando quedó campeón con el Peñarol en el 2003, pero un llamado del Vélez para jugar la Copa Libertadores lo alentó a salir del retiro, aunque francamente se notó bastante su inactividad. Chila ya no era el mismo. Por fin conozco un portero más pesadito que yo, rey. Sabía que por ahí debería de haber alguno. Canais. Número 1. René Higuita. Teníamos que cerrar con el otro portero mítico de Sudamérica, pues Higuita, después de una exitosa carrera que culminó en 2004, decidió un buen día darse una segunda oportunidad, pero en el fútbol venezolano, 3 años después, así como con los Doritos, pero en años. El punto es que obviamente Higuita no estaba ni cerca de ser el de antes, pero eso no lo desmotivó a alargar su carrera otros 2 años más, ya que todavía regresó a Colombia para jugar con el Deportivo Pereira hasta 2009. ¡Qué oso, rey! Este ya casi aplica la de mi Buni Pérez. ¿Se acuerdan? Bien aferrado a no quererse retirar al condenado pelón. Bueno, pues nomás por eso no te dejó ser titular en el 2010. ¡Ash! Y tenías que recordármelo. Tú ya deberías estar acostumbrado a que siempre te la recuerden, Memito. Juegas en el AME. ¡Hora, güey! Like y comparte si quieres una segunda parte, pero con 5 cracks que regresaron del retiro para romperla a lo grande.